Buenas noches. Estamos encantados de que estén aquí. Hola, Chipo. El señor Chipo también ha venido con María Ángeles. Bueno, queremos pedirle a Bruno Pincelli que por favor anda por aquí, que venga a saludarnos y a cantar con nosotros, porque este es un restaurante y es la inauguración esta noche y queremos darle todo un fuerte aplauso. Bienvenido, Bruno Pincelli. Buenas noches y bienvenidos. Queremos agradecer su asistencia, deseando se conviertan en asiduos clientes de este restaurante que colma las ilusiones de mi querida esposa y las mías. Todos sabéis que mi vida ha estado ligada a la música y a escenarios de todo el mundo. Hasta ahora, que mi adorada señora ha conseguido que siente la testa. En la cabeza. Ya era hora. Esta noche contamos con las colaboraciones del trío Eterna Fugacita, para el que pido un aplauso. Y con los que antes de entrar en faena culinaria, quiero dedicarles una canción titulada Vía Comer. Via, via, in via di qui, entra in questa vuota amore, piena di musica. Via, via, neanche questo tempo grigio, piano di musica, e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, gocciola che ma baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chep, chep, chep. Datti do di do, chibon, chibon, bon. Datti do di do, chibon, chibon, bon. Datti do di do. Via, via. Vieni via con me. Entra in questo amore buio. Non perderti per niente al mondo. Via, via. Non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, cucciola che va bene. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, a dream of you. Dati tu di tu, cibon, cibon, dati tu di tu, cibon, cibon. Fate un bagno caldo, c'è una capatoia azzurro, fuori vive un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, what you like my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, a dream of you. Chip, chip, dati du di du, chipom, chipom, bom. Dati du di du, chipom, chipom, bom. Dati du di du. Grazie, grazie. Io me voy para allá, che voy a ver si puedo preparar las cosas. Vieni. Buonanotte, buonanotte. Come va la cosa? La cosa va. Ha pedido cosas para mangiare e bere. Ahí estamos. Sí, qua. Thank you.
notte, buona notte, e disfrutti della notte. Ecco, questo è magnifico, magnifico, magnifico. Ecco, magnifica notte, noche. Espero que todo sea de su agrado. Más tarde contaremos con nuevas sorpresas, ya que esperamos la visita de alguien muy importante. Ahora quiero presentarles a mi querida esposa Marieta. Hermosura. Los que sois de Almería sabéis que es una magnífica cantante. Eco. Bruno, no te vayas. ¿Eh? Que quiero dedicarte esta canción. Ah, bien. Es solo para ti. Verme. Claro, solo tú. Solo tú. Vida es como un vuelo, ¿qué más da un dinero? Si el amor es nuestro amigo más sincero, eres la única razón que encontró mi corazón. Solo tú, noche a noche, me das luz para entender un día más. ¿Tutto bene? ¿Tutto bene? Ecco. Bueno, después de esta presentación tan romántica, queremos dedicarle una canción de amor, la clásica canción de amor que se le dedica a una pareja tan enamorada como ellos. Ah.
música, qué música, neta, qué música. Oh, qué música. ¡Sal! ¡Mai, qué cosa! ¡Sal! ¿Ma qué dice? Es la gran diva y actriz Salomé. Y yo la llamo cariñosamente Sal. Mi querida Sal. ¡Salita! ¡Bruno Pincelli! ¡Bruno Pincelli! ¿Volvemos a las andadas? Cara mía, te lo explico súbito. No, no me expliques nada. ¡No me expliques nada! ¡No me lo expliques! ¿Que no me lo va a explicar? Ah, sí, claro, claro. Te presento a Salomé. Y yo la llamo Sal. Trabajamos juntos hace mucho tiempo. Sí, me suena. Bueno, algún suena tiempo. Me suena su cara de la revista del corazón. Puede ser. Dice que detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer. Y ya veo que en este caso es cierto, ¿eh? Perdona, me ha llamado gorda, Bruno. Me ha llamado gorda. Tú no tienes que dar cuenta, pero a mí me ha llamado gorda. Vamos, sabré yo que me ha llamado gorda. Ya, con la cinturita hispana que tengo. Y me llama gorda a mí. ¿Qué se habrá creído esa? Te conocí lo que ibas a inaugurar el restaurante esa noche. Ya estamos. Y he dicho, esto no me lo puedo perder. Tengo que verlo con mis propios ojos. Bellos ojos, por cierto. Ya estamos. Es como el tonazo. ¿Qué no le puedo dejar? En la tua boca. ¡En tu orejita! ¡Bruno! El público está esperando. Sí, tenemos que atender, ¿sabes? Sí. Estamos de inauguración. Ah, sí. Sí, Bruno. ¿Y usted puede mitigar su apetito, su buen apetito en la mesa? Ordinaria. Arieta, no, en la mesa, no, en la cama, en la cama, donde sí, esto gasta, en la cama, Bruno. En la cama. Se la traiga Leonardo. Leonardo, tráete las flores. Tráete las flores que están aquí. Un vasito con agua que está en la caja, en la menor. No, no, no. No. Tú no lo entiendes, no lo entiendes. No lo entiendes, no lo entiendes. Que tiene, que ver la panse que hay, me la dai, me la dai, me la dai. Gracias, gracias. Disculpe mi ausencia y la de los músicos un momento, pues vamos a las estaciones del tren a recoger a un caro amigo. Cantante grande entre los grandes, el gran Domenico Mondongo, que ha accedido a venir a la mía casa. Mientras, pueden pedir lo que deseen, que les atenderán de maravilla. Andiamo, presto. Ecco. Vamos, vamos, vamos. Maestro, maestro, no se vaya, por favor, por favor. No, no se vaya. Espera un momento, maestro. ¿Qué desea, señorina? Queremos hacer un homenaje. Un homenaje al Festival de Eurovisión de este año. Y bueno, pues a una canción que se ha llevado el premio merecidamente, cosa que hacía muchos años que no pasaba. Como una canción sin grandes puestas en escena, ni bailarines, ni luces, solo una canción y una voz puede decir tanto y se le ha reconocido y entonces pues queremos homenajear esto.
y además hacer pues un recordatorio por todas las víctimas del incendio de Portugal que se ha sucedido hoy, ¿no? Y 64 víctimas en el incendio. Entonces va por los portugueses este homenaje en general. La canción que ha interpretado Salvador Sobral, Amar per los dois, amar por los dos, dice, la traduzco primero y dice algo así la letra. Si un día alguien pregunta por mí, di que viví para amarte. Antes de ti solo existía, cansado y sin nada para dar. Mi amor, escucha mis plegarias. Pido que regreses, que me vuelvas a querer. Sé que no se ama solo, tal vez poco a poco puedas volver a aprender. Si tu corazón no quiere ceder, no sentir pasión, si no quiere sufrir, sin planear lo que vendrá después, mi corazón puede amar por los dos. Y dice así. Si un día alguien pregunta por mí, dices que viví para te amar. Antes de ti solo existí, cansada y sin nada para dar. Que me voltas a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho pudes voltar a aprender. Eu nunca soñé con você, nunca fui ao cinema, não gosto de samba, não vou a Ipanema, não gosto de chuva, não gosto de sol. Que esté a meu lado.
live long. Et quando me apaixonei no pesar da ilusão, hoje eu não me rasguei, fiz o samba canção das mentiras de amor que aprendi com você. Tenfe informa que el tren Galgo 007 que tiene prevista su entrada a las horas acaba de pasar por la estación de El Chuche. Muchos pasajeros y 35 minutos de retraso. Tenfe informs that the train GALGO007 that has PREVISTA its entrance at the BRBRBR hours just passed by the station of El Chuche brings many passengers and 35 minutes of delay. Vamos a ver cuánto tenemos que esperar, porque yo no puedo dejar el restaurante solo mucho tiempo. Media hora como poco, Paco. Por lo menos tres cuartos de hora. Porque eso que llega de Madrid, que si es de Barcelona... ¿Eh? Y pues le han quitado 5 minutos al trayecto. Vale, que si no... ¿Qué? ¿De qué? ¿Eh? ¿Qué? Oiga, disculpe. El tren que llega es de los pintores. Sí, el que utilizan los pintores para pintar paisajes del tren, como va tal vez. Oiga, aquí solo hay un tren, que es el Galgo 007, andén 69. Bueno. Gracias. Tenfe recuerda a los pasajeros que vigilen sus objetos personales. No nos hacemos responsables de pérdidas, extravíos, robos, hurtos, descuidos, secuestros, asesinatos, etc. Tenfe reminds passengers to watch their personal belongings. We are not responsible for loss, robbery, theft, carelessness, kidnapping, murder, etc. No, he ganado yo. ¿Qué va? Vamos a consultar de cuánto es el pico, porque puede ser pico arriba o pico abajo. Oiga, disculpe. Ay, qué coña. Los pasajeros del tren Galgo 007 que llegan en autobús, ¿dónde hay que esperarlo? Aquí es la vía número 007. Andén 69. Muchas gracias. De nada. Crea tomar por culo. Tenfe recuerda a los pasajeros que vigilen sus objetos personales. No nos hacemos responsables de pérdidas, extravíos, robos, hurtos, etc. Para su tranquilidad,
La aseguradora Tenfe solucionará su problema rápidamente. Recuerde, seguros Tenfe. Pero bueno, vamos a ver, es la algarabía, la algarabía. No, 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 ¿no? La algarabía. ¿Qué apuestas? ¿Qué apuestas? ¿Apostamos algo? Yo me apuesto una mano de gamba, ¿o te la apuestas tú? No, me apuesto yo una mano de gamba. ¿Dónde? Yo, mira, en vez de en Puga, que yo me imagino que tú querías decir Puga, pues yo quiero ir a Martínez, que tomando dos raciones regalan papeletas para una rifa. Un juego de cuchillos jamoneros. Bueno, dos. Uno para jamones y otro para paletillos. Se han vuelto locos. No nos hacemos responsables de pérdidas, extravíos, robos, hurtos, etc. Para su tranquilidad, la aseguradora Tenfe solucionará su problema rápidamente. Recuerde, seguros Tenfe. Discúlpeme. Sigue. Los informa que el tren Galgo 007 se encuentra estacionado en el andén 69. Tenfe informa que el tren Galgo 007 se encuentra estacionado en el andén 69. ¡Caro maestro! ¡Caro maestro! ¡Fui y te presento a mi acompañante! Carla Buenorri. De los Buenorri. Magnífica. De toda la vida. Magnífica. Magnífica. Ecco. ¿Qué ocurre? ¿Quieres saber cuánto te quiero? Sí. Ma yo llego a saber que cueste tren. Sí. ¿E cueste tren? Sí. E yo no vengo. Una merda de tren. Poca gente visto aquí para pedir un tren en condiciones. No hay aquí en Almería lo que hay que tener para solicitar un tren y pedir un tren condizioni. En Napoli la solución es tan fácil. La solución es... Maestro. Bene. Doblemente agradecido por su sacrificio. Pero y como yo sé que tiene pánico al avión, no podía decirle que este tren es este tren. No perdamos más tiempo. Vámonos a nuestro local. Que allí nos espera mi esposa, Marieta, con un lambrusco que quita el hipo. ¡Mundial! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Marisa? ¿Quién es Marisa? Yo soy Marieta. Marieta. Ah, bueno. Maestro, tiene la cabeza perdida, maestro, ¿Qué? ¿Dónde está Bruno? Y yo qué sé, se fue con vosotros, Bruno, aquí no está. Siempre hay algún problema. Siempre hay algún problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bruno, ¿dónde está Bruno? ¿Y el camarero? ¿Dónde está el camarero? Bueno, tomaremos un trago. No puedo estar en todos los sitios. Marieta, por favor, tenías. Ya. Tampoco hay tanta clientela para que te pongas así. ¿Tú sabes dónde está Bruno? ¿Ahora qué hacemos? ¿No está Bruno para cantar? Bueno, no pasa nada, canto yo. ¿Qué problema hay? ¿Qué va a cantar tú? Cantado. Que no. Marieta, por favor. Que no. ¿Qué no? Marisa, ¿qué problema hay, maestro? Por culpa de la señora Bruno.
Marieta, por favor, puede cantar, puede cantar. No sé, ruégame más. Sí, sí. Más, 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 más. Marieta, por favor, ¿me dejas cantar? ¿Le dejo cantar, maestro? Sí, por favor. ¿Me fío de usted? Sí. Canta hasta que venga Bruno y que sea lo que Dios quiera. Muchas gracias, muchas gracias. Ya verás, ya verás. A ver lo que haces, ¿eh? No me vaya a poner en evidencia. El día de la inauguración, sí, ya. Menudo peligro tiene. Azurro, en fa, en re. Mira que te estoy viendo, ¿eh? Sentado una hora y espero al tren que ha de llegar. Ella me dijo que vendría si el tren corriera un poco más, pero mi deseo se ha esfumado por culpa de la velocidad. Espero la tarde azul se ha transformado en noche de pie. Ahora esto no tenga remedio sin ti. Eso, voy hacia ti. Noches de mis deseos van al contrario de la realidad. Pienso que existen otros trenes que van corriendo sin descansar, llevando gente a las ciudades todos los días en un plis-plas. Pero yo estoy en Almería, qué fantasía del tren hablar. Pero la tarde azul se ha transformado. Arrepentido cojo el tren y lento voy hacia ti. Los trenes de mis deseos van al contrario de la realidad. Es el momento de que todos, de buenos modos y sin faltar, reclamemos que nos pongamos tren más rápido para viajar desde Almería a cualquier sitio y sin tardar una eternidad. Marieta, si viene el gran señor Domenico Mondongo, sí, sí, a la inauguración de la pizzería. Un aplauso para Domenico Mondongo, gran cantante. Maestro, maestro, questa è su casa. Querido maestro, gracias por honrarnos con su visita a la inauguración
de nuestro humilde establecimiento. Marieta, mi esposa. Oh, qué bella, una esposa bella. Bellísima. Maestro, qué honor. ¿Nos va a complacer con alguna de sus conocidísimas canciones, por favor? Ma, yo no tengo por costumbre cantar fuori de grande escenario. Bueno, pero ma, un poquito. Ma, el amigo Bruno. Claro. Es por su bella esposa. Va a ser una eccezione. Esto... ¿Qué quiere decir que me hace una eccezione? Va a ser una eccezione. Voy a cantar... Ciao bambina. Mille violini suonati al vento, tutti i colori dell'arcobaleno, vanno a fermare una pioggia d'argento, ma piove, piove sul nostro amore. Ciao, ciao bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non sei più. Ciao bambina, non ti voltare, non posso dirti rimane con, vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove. Grande Mondongo, maestro, agradecidissimo, agradecidissimo, magnifico, magnifico il grande Mondongo, ecco, vai a attendere, ecco, sì, dai, bueno, sì, a estas alturas de la cosa, bueno, pues los músicos van a hacer un pequeño descanso, ¿eh? Sí, van a hacer un pequeño descanso los músicos, pero están ahí, dale que te pego, pim, pam, pim, pam. Y entonces, sí, sí, vale. Pero nuestros camareros no descansan nunca. Así que pueden pedirle lo que sea. Mientras tanto, me comentan, ¿no?
Me ha comentado antes, ¿verdad?, que desde China, en China, están retransmitiendo... Lechuga. Están retransmitiendo, digamos, una selección de canciones de espectáculos anteriores. Cuya grabación original pueden adquirir en el set de la entrada. ¿Ok? Gracias. Padre, el otro, ponme la radio para la música china rara esta. Y que fuera un manga. Oye, tú, ¿esto no podías ponerlo tú? Yo soy músico y me he puesto la otra. ¿Y esto qué hace, palomita? ¿Eh? Me ha dejado el pañuelo de los nervios. That's equally valuable. 听众先生, 然后, Radio Dragón que vuela tan rápido como el tren de Almería. 您将提供各种节目选择的歌曲. Bruno PINCLLI. 制作人. Los jueves en vinagre. 这一点在推荐的 Manolita Chen. 作者 Las nuevas aventuras de Bruno PINCLLI. 我们提供了下面的标题 第一 La de mocedades de...